Isabel María nos escribe lo siguiente: mi abuela, mi madre y mis dos tías maternas han tenido o tienen degeneración macular. Yo tengo 60 años y hasta ahora no hay indicios, pero quisiera saber si hay algún modo de prevenirla. Ya hemos comentado este tema y también pide algún consejo. De la prevención hemos hablado, no sé si le puede dar a Isabel María algún consejo. Bueno, yo creo que es repetir lo que ya hemos dicho. Los test genéticos nos ayudan a saber el riesgo en una persona como esta, que tiene muchos antecedentes familiares, es decir, que hay una carga genética seguramente importante, hacer una revisión del fondo de ojo para detectar si ya existen drusas y, posteriormente, pues si existen riesgo genético, existen alteraciones ya iniciales, la toma de suplementos nutricionales, como los que ya hemos comentado, las revisiones periódicas con un sistema que se denomina rejilla de Amsler, que es una cuadrícula que permite ver si el paciente se deforman las líneas y ser capaces de detectar de manera precoz la aparición de los primeros síntomas. También es muy útil lo que se denomina la rejilla observacional ambiental, que consiste en ver las cuadrículas, por ejemplo, de las baldosas del baño, los marcos de las puertas y, por supuesto, las condiciones de cualquier prevención de enfermedades, como son dejar de fumar, algo de ejercicio físico, dieta equilibrada, etcétera. Doctor, hemos hablado bastante de DMARE hasta ahora, pero lo cierto es que la retina puede sufrir otros problemas. Recordamos que pueden seguir haciendo sus preguntas, sea a través de la página web de la Clínica Universidad de Navarra, a través de Facebook o a través de Twitter, tanto de DMARE como de otros problemas asociados a retina. Leo este mensaje: me han diagnosticado membrana epirretiniana en ambos ojos y da estos datos: ojo derecho, 336 micras, pérdida de presión foveal, sin quistes; ojo izquierdo, 314 micras, membrana epirretiniana con conservación de la depresión foveal. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Hay tratamiento o hay cirugía? ¿Y se puede también explicar un poco a los que nos están viendo realmente qué, cómo es la visión de esta persona con estas características que nos da? Efectivamente, se trata de otra patología de la mácula, pero no degeneración macular asociada a la edad, es la membrana epirretiniana, otro proceso muy frecuente que también afecta sobre todo a personas mayores. Esta paciente, por lo que veo, tiene una membrana epirretiniana con una visión pues todavía buena y, en principio, con los grosores que tiene, parece ser que no hay razón para actuar en estos momentos con tratamiento. Estas membranas pueden aumentar de grosor, pueden deformar la retina, que entonces se producen estas metamorfosias o deformaciones que nos hemos comentado al principio de algún paciente, y en esos casos, al igual que en los casos en los cuales el paciente empieza a perder visión, sí que hay tratamiento, pero en este caso el tratamiento es la cirugía. La membrana es un problema mecánico que está localizada por encima de la retina y al fruncirse la arruga, la deforma, y por tanto ante un problema mecánico la solución es mecánica, es la cirugía. Los resultados son excelentes, pero como digo, hay que ser precavido y no operar una membrana simplemente porque esté presente, sino solo actuar cuando realmente hay una disminución de visión o una alteración de la calidad de visión del paciente. Vamos con otro mensaje, doctor. Estoy tomando por un problema de dermatitis fotolumínica un medicamento que al parecer es un antipalúdico que puede afectar a la mácula de la retina. ¿Es realmente así?, pregunta esta persona. ¿Cómo se puede actuar en esta situación? Sí, es cierto. Los antipalúdicos que se emplean para ciertas enfermedades reumáticas pueden producir alteraciones de la retina y, por tanto, el médico que se está recetando seguramente le mandará a hacer revisiones periódicas del fondo de ojo. Algunas pruebas, como pueden ser la autofluorescencia o el campo visual o tomografía óptica de coherencia, nos van a permitir detectar cambios en sus fases muy iniciales y, por tanto, si estos aparecen, puede ser aconsejable suspender el tratamiento y cambiarlo por otro tipo de tratamiento. Sin embargo, para su tranquilidad, le diré que no todos los pacientes que están con este tratamiento acaban desarrollando este tipo de problemas. Continuamos, doctor, con este video chat y paso a leerle este email. Hola, mi padre fue operado de cataratas queriendo mejorar su visión, pero no resultó nada bueno para su visión. Los médicos que lo han revisado dicen que es problema de retina. Pregunta, ¿existe trasplante de retina? ¿Qué podría hacer mi padre? Bueno, esta es una pregunta muy frecuente, si existe trasplante de retina. La retina es un tejido nervioso y contiene unas conexiones muy complejas. Es cierto que se están empezando a desarrollar bastantes líneas de investigación y que existen incluso algunos pacientes en los cuales se han hecho trasplantes bien de células madre o en los cuales se ha trasplantado una parte de la retina periférica en la parte central. Los resultados todavía son muy iniciales, son casos normalmente de personas que han perdido completamente la visión y en los cuales se está estudiando lo que es la seguridad de la técnica.
Los trasplantes de retina no son unas técnicas habituales, ni muchísimo menos, y por tanto tampoco hay que transmitir una sensación de que esto ya existe. Se está avanzando, es posible que en el futuro tengamos este tratamiento disponible, pero actualmente los trasplantes de retina no son una práctica de la clínica habitual en ninguna parte del mundo. No solo existe la posibilidad de lo que es el trasplante de retina, lo que es la parte biológica de sustituir una retina enferma por una retina nueva. También existe lo que es la parte biotecnológica, lo que se denominaría la visión artificial o los biochips, que consisten en implantar debajo de la retina o encima de la retina unos receptores eléctricos a los cuales se llega la información mediante unas gafas con un receptor que el paciente se coloca encima. También existen resultados muy iniciales de unos pocos pacientes, los cuales pacientes completamente ciegos han sido capaces de recuperar algo de la visión, o por lo menos como para poder deambular. De hecho, en el último congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitreo, uno de los ponentes que invitamos, que fue una persona de Tübingen, Alemania, presentó unos vídeos espectaculares sobre cómo algunos pacientes totalmente ciegos eran capaces de ver algo. Nuevamente hay que ser muy cautos con todas estas informaciones, no hay que crear falsas expectativas, son resultados muy iniciales y son muy poquitos los casos que se han realizado hasta ahora a nivel mundial. Y siempre estamos hablando de este tipo de trasplantamientos tan agresivos para pacientes que han perdido completamente la visión y que tienen unas características que pueden hacer previsible que puedan llegar a ver. Por ejemplo, un paciente que jamás ha visto, este tipo de tratamientos no tiene sentido. Tendría que ser un paciente que ha visto y que ha llegado a perder la visión. Pero insisto una vez más, no me gusta dar la sensación de que hay avances sorprendentes aplicados para todo el mundo. Son resultados muy iniciales, son muy pocos los pacientes a nivel mundial que han recibido este tipo de tratamiento y todavía está aprendiendo a ver cuáles son las expectativas, los resultados, las complicaciones de la cirugía que sin duda existen, etcétera. Juan María pregunta que por qué se produce el desprendimiento de retina y si hay algún símbolo de alarma previo o es algo que ocurre de repente. Bueno, creo que ha habido otra pregunta al respecto. La paciente que nos hablaba de lo que son la visión de fogonazos o de luz o lucecillas, la aparición de moscas volantes. En general, los desprendimientos de retina aparecen más en personas de cierta edad en las cuales el gel vítreo, que como hemos dicho, rellena el interior del ojo, sufre un proceso de licuefacción. Es decir, deja de ser gelatinoso y se va volviendo líquido. De tal manera que al final sucede como cuando sacamos un flan de la flanera y el flan está poco hecho. Se colapsa, se desparrama. Y el gel vítreo pasa algo parecido, de ser un gel que rellena el interior del ojo, se colapsa y se separa de la retina. Al separarse, produce tracciones de la retina, que son esos fogonazos de luz. El cerebro interpreta como luz cualquier estímulo que le llega del ojo, aunque sea un estímulo mecánico. Por eso, ese estímulo mecánico es percibido por el paciente como una luz. Quiere decir que algo está tirando de la retina. Las moscas volantes son condensaciones que aparecen flotando en el interior de ese gel vítreo. Y por tanto, estos dos signos, junto con otros antecedentes personales o familiares, como pueden ser la miopía, pacientes con muchas dioptrías de miopía o antecedentes familiares de desprendimiento de retina, hacen que haya unas ciertas poblaciones que sean de riesgo. Un paciente con fogonazos de luz, visión de muchas moscas volantes, miopía alta o antecedentes familiares de desprendimiento de retina, debe de revisarse el fondo de ojo tratando de ver los primeros signos de un desprendimiento, que es la aparición de un desgarro retiniano, que si lo detectamos a tiempo, antes de que haya comenzado el desprendimiento de retina, somos capaces de tratarlo con fotocoagulación láser. ¿Cómo? Explícanos un poquito cómo es este tema de la fotocoagulación láser. Y le voy a pasar a leer el mail al que hacía referencia anteriormente, doctor. Es de esta persona que dice que su problema es que hace unos años tuvo un desprendimiento de vitreo en el ojo derecho y todavía ve esos hilitos negros y no se le quitan. ¿Le podría pa volver a pasar otra vez? No sé si puede contestar a esta persona. Sí. También contestar el anterior tema sobre el tratamiento. El láser se realiza de manera preventiva alrededor de las roturas de la retina. Es decir, si se produce una rotura, lo que hacemos es crear una cicatriz con láser alrededor para evitar que a través de esa rotura pueda penetrar el líquido que hay dentro del ojo y desprender la retina. También podemos tratar con láser lesiones que se denominan predisponentes, es decir, zonas de la retina especialmente adelgazada en la cual está apareciendo signos de tracción, es decir, retinas adelgazadas con pacientes que ven fogonazos de luz. En esos casos es cuando hacemos tratamiento con láser, si no, no.
Para la visión de las moscas volantes no hace falta hacer ningún tratamiento. Seguramente a esta paciente le han dicho que lo que tiene es un problema asociado al paso de los años, una degeneración del vitrio, y que no hace falta hacer ningún tratamiento. Es correcto, no necesita tratamiento. Esas condensaciones, por su propio peso, van a ir bajando y apartándose de la parte central de la visión, y el paciente las va a ir viendo cada vez menos, pero van a estar ahí. Si el paciente las busca, las verá, sobre todo cuando estén en ambientes muy iluminados, que hacen que entre mucha luz en el ojo y esas condensaciones proyecten una sombra sobre la retina, que es lo que el paciente percibe. Por tanto, para la visión de moscas volantes no hace falta hacer tratamiento con láser, salvo que se asocien a un desgarro de la retina, y estas condensaciones, el paciente, aunque las va viendo menos, no desaparecen. Si las busca, están ahí. ¿Pueden aumentar con el paso del tiempo? Sí, pueden aumentar. Si estas moscas aumentan, estas condensaciones aumentan, hace falta volver a ver la retina por si esta progresión del desprendimiento de vitrio se ha asociado a la aparición de un desgarro en la retina que tendría que ser, como hemos dicho antes, tratado con láser. Buenas tardes, tengo una miopía de 11 dioptrías en un ojo y 6 en otro. Mi madre, que no es miope, tuvo a los 75 años desprendimiento de retina. En principio, mi agudeza visual es buena y la tensión correspondiente a la miopía creo que es de 19. Pregunta si tiene más posibilidades de padecer un desprendimiento al tener antecedentes familiares. Antes comentaba que sí, confirma realmente que es así. Tiene dos factores de riesgo, una la miopía y otra los antecedentes familiares. Por eso es recomendable revisión anual del fondo de ojo para tratar de detectar lesiones en la retina iniciales que puedan acabar produciendo un desprendimiento de retina. Otro mail, doctor. Mi abuelo está empezando a ver mal de lejos. Tiene 80 años, él dice que es normal que a su edad comience a ver peor. ¿Qué le diría para convencerle de que esto no es normal? A veces esa resignación de las personas mayores que comienzan a ver mal y se creen que simplemente por el paso de la edad tienen que ver mal. Efectivamente, ver mal no es normal. Los ojos están hechos para durar toda la vida y una persona debería de ver bien toda la vida. Pueden aparecer problemas relativamente fáciles de solucionar, como es la catarata, que es una cirugía actualmente muy frecuente con unos resultados excelentes y que puede ser una causa frecuente de que el paciente empiece a ver con cierta sensación de niebla. Pero existen otros problemas más importantes y que no permiten, así como si lo hace la catarata, una demora en el tratamiento, como es el tema que nos ocupa hoy, la degeneración macular asociada a la edad. Por tanto, lo que tengo que decir es que ante cualquier persona, independientemente de cuál sea la edad en la que note una pérdida de visión, que haga una revisión oftalmológica para detectar si lo que tiene es importante, si necesita algún tratamiento o si simplemente es algo tan banal como cambiar la graduación de las gafas y con eso puede volver a ver bien. Recientemente nos ha llegado este mail, paso a leérselo. Soy Javier, diagnosticado de diabetes, estoy empezando a ver mal. ¿Qué relación existe entre la diabetes y la pérdida de visión? Dice que tiene miedo a quedarse ciego. ¿Hay alguna solución? Bueno, la diabetes es la segunda causa de ceguera en nuestro país, después de la degeneración macular asociada a la edad. Y por supuesto, todo paciente diabético tiene que saber que una diabetes mal controlada puede acabar conduciendo a lesiones graves e irreparables en la retina si no se actúa a tiempo. Todo paciente diabético tiene que hacerse revisiones mínimo una vez al año desde el comienzo del diagnóstico de la diabetes, si ésta se empieza a diagnosticar en la edad adulta, ya que, como saben, los pacientes diabéticos, cuando se les diagnostica la enfermedad en la edad adulta, es posible que lleven años siendo diabéticos sin saberlo y, por tanto, no somos capaces de saber cuántos años de evolución de la diabetes tiene el paciente. En los diabéticos juveniles, en los cuales sí que hay un comienzo claro de la enfermedad, se recomiendan revisiones empezando a ser realizadas a los 10 años del diagnóstico. En cualquier caso, la mejor manera para prevenir la ceguera en la degeneración macular asociada a la edad y en la retinopatía diabética es hacer revisiones periódicas del fondo de ojo para ser capaz de detectar los signos incipientes de enfermedad y ser capaz de actuar a tiempo. Una retinopatía diabética tratada a tiempo tiene un pronóstico excelente y actualmente disponemos de tratamientos, no solo el láser y la cirugía de los cuales ya disponíamos anteriormente, sino que las mismas inyecciones intraoculares que empleamos en la degeneración macular también han demostrado una eficacia sorprendente en casos de edema macular diabético, que es la principal causa de pérdida de visión en los diabéticos.